¿Qué pasa, chavales? ¿Cómo estamos? ¿Estamos bien sexys? ¿Estamos ready para el tercer torneo de la Inquisición 3 vs 3? Aquí tenéis las brackets. Nuestro colega Jorge Lominchar se ha caído del torneo. Primer partido, o sea, vamos a streamear todos, ¿vale? Como mi cámara se llama Risqueto y está en el equipo de Robiver, pues vamos a tener que hacerlo en tercera persona en vez de Te lo un prestamos de cast cámara, ¿eh? desde Papito y yo arriba. solos. Así que la vamos a ver de su perspectiva. Un Chintian. Ojito, ¿eh? Ah, del tren. Vale. ¡Ojo a la first! No, ¡Cuidado, tío. eh! Jimmy que se come una mierda. No sé si la había aturado o qué es lo que probamos. Uf. Ricochet off the mark. Ahí debería morir. Sí, Y buen boludo. X-Trunks que huele a muerto. Nice pull por parte de Albagi. Vale. Ojita, aquí otro Buen pull, pero torneo, tío. bueno. Jimmy, o sea, la Nage, perdón. Que tiene Qué una buena locura, los dos pitch. guardianes, ¿eh? Y Jimmy que huele a muerto, ¿no? ¿Cómo hacen espacio, chaval? Buena ulti de Chintian. Bueno, consigue subir a nivel 5, aunque sea. Se lleva ese farmeo Jimmy. Tampoco pasa nada, pero. Vaya por el Cronos. Sobek, mitad de vida. Tiene que tener cuidado aquí al Buggy. Ojita, aquí un pull, maybe. Se ha puesto bien en Se va medio a ahí el morir. Sechintian. Supongo que saltarán agresivos a por él. Correcto. Se llevan la kill. Buen piqueo aquí por parte de Team Blue. Y se puede venir medio red aquí, ¿no? Incluso. No tiene salto nade y no tiene bits. La verdad es que no. Ahí está. Vale, ulti del Chintian. Ojito, doble combo aquí. Ojito, un Ricochet, bien Keno, ¿eh? rico. Ulti de Discordia que va a hacer poquito daño. Muy bien Ragna ahí con ese salto para poder bloquearle el plug al Sobek. Y a ver si Albagi sobrevive. Negativo. Y Jijimi que probablemente muera también, ¿verdad? Uf. Limpieza por parte de Qué Team palito. Ragna, Uf. ¿eh? Ojito a ese stun, ¿eh? Qué Fuerza duro. bits. Ojito al Ragna que salta ahí. No te, recordemos que no tiene beats. Kill. Not No. Dark que dasea mal. No sé si se morirá. Se la Al lleva. Jimmy, correcto. Buen espacio aquí del Dark. Blue que la asegura el Team Blue. Buen poke aquí, anyways. X-Trunks. Oh, Gimme que misa la ulti. Buen plug para el peel. Y ojito porque Envy tiene que saltar Oh. fuera. Se vuelve a comer la ulti del Un Chintian daño. Gimme. Ojito porque está haciendo buen daño el Sobek. A ver si llega la nade. Maybe aquí un plug. Uy. Ojito a la Nate, puede meter ahí un root. Ahí va, eso. O le ha Ay. miseado. No sé si el Albagi tiene el plug. Ah, bueno, se Buena lleva ulti una. por parte de Envy. Ojito porque Cuidado, ¿eh? Ragnar no está muerto todavía, ¿eh? Buena ulti para llegar espacio. Envy que puede no Buena. misear el 1. Gitea. Se lleva la doble. Muy agresivo aquí. Albagi no teniendo en cuenta que no tienen tier 1. Gimme que se. Gimme. Que no aguantó una mierda. Te iba a decir. Gimme que se consigue escapar de momento, pero es que no aguantó una mierda. Tiene que tirar bitch aquí, Envy. Y Albagi que sigue haciendo buen espacio. Pero que finalmente caerá, ¿no? Con el stun del Ricochet y demás. Creo que incluso le han cortado el dash. Ojito a Envy que no tiene beach ahora. Se puede comer un knock-up. Never mind. El Blink siempre está bien, I guess. Ojito. Ojito a este Blink Deep por Ojito. parte de X-Trunks. Sigue el Ha tirado Keno buen bicha de aquí, aquí. pero uf, Madre buen mía, qué doble. buen CC Chain, ¿eh? Por parte de ambos Guardians. Y ojito Ha tirado porque el buena Aegis, Titán ¿eh? cae a mitad de vida ya, ¿eh? Huele a Ya GG, sí. primera victoria ya por parte de Team Ragna. Ojito, buen plug. Maybe se muere. Nevermind, tiene salto todavía. Albagi que sigue intentando hacer espacio. Pero bueno, sus carries salen muy Haciendo tarde. daño. Así que debería ser GG. GG. Y free win para el equipo de Ragna. Un Chuck. Doble Warrior con Illo Juan. Ojito combat con la agresión. No tiene maná ya. Ojito porque Barry dropping low también. Buena zona del papito. Aquí va a caer Root. Reaper que mete el combo. Shell que llega tarde. Y se lleva en la first, ¿no? Tiene que tener cuidado aquí. Papito está bastante tankardo. No me he fijado si lleva ya full Tevez o Sovereignty, la verdad. Sovereignty no, porque no tiene aura. Buen root aquí por parte de Miguel. Reaper que mete buen poke aquí. Ultea la ulti del Chuck. A ver si no misea. Nice setup.
Vale, Miguel que asegura la kill aquí. Está zoneando bien ello Juan. Y ojito aquí que se comen el root otra vez ambos. No creo que caigan, no sé qué quieran divear a saco. No creo que sea buen dive. Ojito porque Gapito sigue diveando. Un Shell que quizás ha salido muy prematuro. He visto un Gladi por ahí, a mitad. Ojito porque aquí le pueden forzar el salto y Miguel puede saltar agresivo. Monchito que no yukea. Ulti de Chuck en la boca. Tiene que tener cuidado aquí Rob Beaver. Ese Artio está aguantando muy bien. Comba haciendo espacio. No creo que vaya a poder aguantar más. Se tiene que ir, evidentemente. Ah, bueno, lleva un Emperor. Ojito ese root. Muy rico ese combo ahí por parte de Rob Beaver y Miguel. El papito está jugando bien con la Artio, ¿eh? Reaper que tiene que dashear fuera. Bari que tendrá que ultar ahora dentro de nada. Supongo que nada tenía, pero bueno. Monchito que está forzado aquí a ultear. Oh, creo que han sido bits. Creo que han sido bits. Vale. Ulti de primeras aquí ya para comenzar la teamfight low. El comba que está aguantando más o menos. Obligado a tirar los dos relics. Está mal posicionado ahora, tiene que tener cuidado. Buen salto aquí, buen setup. Ojito que Reaper tiene una mala ulti, creo, sí. Miguel que se lleva la kill del Barry. Monchito que tiene que ir con el salto. Reaper que chasea, buen root aquí por parte de Miguel. Buen setup para kill. Y parece ser que esto es GG, maybe. Porque aquí va a caer el Fenix for sure. Y el Titán, pues supongo que también, porque el combo va a morir aquí. No tiene Beast ni Shell. Está en Cripple, en Root y demás. Así que parece ser que GG, ¿no? Por parte de... O sea, victoria por parte del equipo Rob Beaver. Bastante clean, 7-0. Muy bien controlado todo el game. Bastante free, ¿eh? ¿Cómo os habéis visto con la comp, Reaper? ¿Te has sentido cómodo con esa escila? Me he sentido muy cómodo porque el papito literalmente ha fallado 57 stuns, pero yo lo doy todo perfectamente. No he fallado ninguna skill en ningún momento. Y le he dejado a Miguel todo para que se lleve las kills porque soy un compañero, soy un jugador de equipo. Entonces, teniendo yo stuneo, cuenta... hago daño. Y cuando estoy básico digo, dale, Miguel. Y ya está. Teniendo así en es. Cuenta, Reaper, que tú estaba eres la estrella. Que Reaper me diera el permiso, ¿no? Claro, claro. Teniendo en cuenta que tú eres la estrella del equipo y mandas por encima de todo, como Jesucristo, ¿quién consideras que es el lastre del equipo? El lastre. Miguel, yo lo siento mucho, pero ha estado diciéndonos un montón de composiciones que nadie quería jugar. Para nada estamos haciendo caso a lo que nos ha recomendado estos días. Dios, yo le voy a Lorenzo, ¿eh? Yo le voy a Lorenzo. De momento me gusta más la team com de Team Lorenzo, ¿eh? Nah, vale. El Real Cameraman, chaval, espabila. Qué bien se ve, Rob Beaver. Vale. Por eso juego tan bien, porque juego con estos gráficos. Cuidado aquí con Lorenzo, está sufriendo buen poke. Está zoneando bien aquí Team Alfredme. Tío, ¿por qué lo sé? Alfredme con ese ricochet bien sexy, ¿eh? Una cosa, tío, porque lo estoy escuchando en un oído nada más. Sí, está mono. Y ya. Plan, si le aunque pegando... se está haciendo el bufo. Sí. Ojito, buen combo aquí, ¿eh? Le han metido buen daño. Ojito, Mega Black, que también le mete buen combo. Lorenzo, que se consigue finiquitar la kill del Chequio. ¡Ay! ¡Es imposible! ¡Es imposible, loco! ¡Ay! Ojito porque el Uller cae al final a manos de Mecha Black. Todo a uno de vida, ¿eh? Todo a uno de vida, ¿eh? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Se murió! Chequio que se muere. Ojito, puede caer aquí presión por parte de Team Lorenzo. Están tanqueando muy bien. Mecha Black que zonea bien aquí a Blonde. Pero bueno, tampoco puede evitar que se muera su equipo porque de momento Alfredme está bastante low. Ojito porque Lizka cae a manos de Alfredme. Está Chequio haciéndole muy poquito. Buen daño. Creo. El Houjika ha tirado ahí una ulti un poco peruana. Le fuerzan las bis ahí. Ojito porque le pueden entrar con el blink. Blonde que consigue llevarse la kill. Le fuerzan bis con la ulti de la Persephone. Ojito porque Team Alfredme está sufriendo ahora. Esa tier 1 huele a eso caída. Eso ha sido flick, ¿eh? ¿No? De Lul. Sí. Le fuerzan a Ezreal aquí. No tiene bis. El horrific le para bien. Y Mecha Black que
se va a quedar con las ganas de matar a alguien. Está aguantando ahí bien. Le puede pulear aquí, maybe. Buen pull por parte de Metablar. Lo fuerza al salto. Puede caer ulti el Chequio. O sea, bloquea bien Lorenzo. Al frente, que no sé a dónde ha ido, la verdad. Pero puede caer una buena ulti aquí. Le ha miseado el 1. Ese Ricochet tiene buena pinta. Ojito, porque Metablar aquí puede ser pulear dentro de la torre. Con el zoom también. La ha liado ahí el Hércules. Sí, es... La verdad que están haciendo un buen full W aquí. Ulti de Chequio que no conecta. Buena ulti por parte de Chintian. Al frente que huele a medio muerto. Ha hecho buen daño Dou antes de morir. Ojito Blond que salta in. Chequio que tiene problemas. Dos guardianes. Ojito no puede hacer nada de la de carry, tío. El titán es medio embalado, Es que ten en cuenta que el Hércules está haciendo lo que hace los dos guardianes al otro de carry. Y el Hércules no puede hacerlo tan rápido, ¿sabes? Es que no... una locura esta comp. Y el mago no one-shotea a nadie. Bueno, a Lul quizás sí le alcanzara, pero... Pues nada. Pues GG. GG para Team Lorenzo. Osiris, qué rico, ¿eh? De momento me gusta bastante más la team con... de Team Lestimis, ¿eh? El Miguel aquí liqueando mis picks, ¿sabes? Ojito, ojito aquí porque el jugador táctico puede estar en problemas, ¿eh? Muy buen stun de Leopardo. Ojito porque la ulti igual no llega, ¿eh? Renegan. Le fuerza a los bichos y a Carabellos muy bien War Starter con el 2x1, ¿eh? Presión. Es que es hostia una presión. Muy buena también. Presión por parte de Team Lestimis aquí. ¡Yo! ¿Y ese golazo? Ojito aquí, engage. Medio peruano el engage. Mira qué daño del Toz, ¿eh? No creo que lo ultee, ¿no? Me callo. Ojito, jugador táctico, 1-3. Yo creo que se la ha jugado mucho aquí, ¿eh? Igual le fuerzan ulti. Se la ha jugado demasiado aquí, mi compa. Le ha forzado ulti y se va a morir anyways. Demasiado agresivo. Ojito, porque el Leopardo tiene ulti. Buena ulti aquí por parte de Carabellox. Aunque tampoco le sirve mucho. Le decimos que creo que está ideando demasiado. Ulti a la ulti de... O sea, ¿tú ves normal que Leopardo acabe de ultear a un Osiris full pasiva? Leopardo, hay que leerse el manual. Ok, aquí también. Está dominando demasiado ese Toz. Muy agresivo se ponen ahora. Le fuerzan ulti también. ¡Ay! ¡Uf! Ojito porque el Renegan se ha motivado aquí, creo, Tiene ulti aquí Leopardo, muy bien encerrado. Nice Jux though. Never mind, le da el... Le da el ángulo anyway de la Perséfone. O sea, el área, perdón, no el ángulo. Ojito porque el Leopardo igual se puede morir aquí. Nah. Pues a ver qué lo que es, siguiente red, open, dentro de nada. Leopardo que salta al blue. Creo que ese ha sido un fallo porque ahora deja aquí expuesto a Carabellox. Correcto, ulti el Steamix y Brutalize muy bien holdeado por parte del Wars para que no se lo cancelara el Aquiles. Un fallo, como he comentado, de Leopardo ahí, no quedándose con el team. Al final se muere también. Uff. Off the mark, la ulti del Renegan, daseando para adelante, full W. Tiene que tener cuidado aquí, ya cooldown, anyways. Le tienen que hacer un buen peel. La ulti que no consigue engancharle. Pero le sigue haciendo buen daño. Buen dash para librarse de todo el mundo. Buen daño aquí de World Starter. El Renegan que no sea como de vida está. Se gira un poquillo y tal. Tranquilet, la verdad, con ese fire. Aguantando bien el tipo. Y nada, dos kills para Team Lestimix. Leopardo que sigue aguantando un poco. Tiene full cooldown con Odin. Bastante... bastante... Yo, ¿cómo se dice? Se me ha olvidado cómo se decía, tío. ¿El qué? Squishy, no, el... Bueno, no sé. Que es muy difícil de matar, tío. Bulky, no sé. Sí, eso. Squishy es lo contrario, ¿no? Sí. Ese full... Bueno, Squishy es como escurridizo. Creí que iban a finishar, la verdad. Nah.
Ulti del Renegante Ming of the Mark. Y ojito porque lo han dejado solo, tiene que dashear para adelante, correcto. Y ahora sí que tiene más pinta, ¿no? Bueno, tiene ahí los fuegos ya. Los tiene de fuego. Los minions de fuego close. Parece que no, se van para atrás. Se van para atrás. Ya los ¿no? bufos. Niveles. Más toda la presión. Un poco peruano el salto aquí, ¿no? Del Carabellox. No sé si muera. Creo que aguanta bien. El Regan que llega miedo, con Blink, ¿eh? Pero eso le puede salir caro. Le están pegando fuerte. Uy. Esquiva bien la ulti. Buen dash. Cuidado con el salto de nuevo. Ay, ay. Uy, no le ha dado el cooldown para el salto. Leopardo que cae finalmente. Y jugador táctico que supongo que morirá a manos. Nevermind, buen stun, pero bueno, el titán se ha pillado una mágica, ¿eh? El hardware, ¿no? Pues un buen dominio por parte de Team Lestimix. Pues nos preparamos para la siguiente ronda, chavales. Si a una Nur, cabrón, no sé yo si que me convence esta semana tanto. No hay leche. Si no gana. O sea, 5 a mí, con este invade, ¿eh? Así es. La verdad es que sí, el capitán se puede hacer un Zamba, ¿no? No me. Vale, pues free blue y ojito porque. Muy buen knockout aquí por tres, parte de Chintian. Y ojito porque el Ragna va full alfa, ¿eh? Me gusta el Ragna. Muy buen poke aquí por parte de Team Ragna. ¿Cuáles más? Dos, mínimo cuatro, cabrón. Mira la pelea, ¿eh? Ojito, porque el Ragna tiene ulti, buen pilardo. No sé. Le puede caer ulti en la boca, le puede caer ulti en la boca, Huge ulti por parte de Not Dark. Qué troleada, Yo, la can de whipear, ojito ese engage, Puede caer ulti daño, aquí. Papá. Buen combo también por parte de la Ragna. Buena ulti aquí para hacer peel de Juan. Ojito porque está aquí medio mal colocado, Pues no, la verdad que pensaba que podían castigar un poco al Ragna, Pues sí. Pero negativo, hermano. Un buen engage aquí por parte de Dark. Y mi compa Juan Juanero, que va a caer muerto ahora, ¿no? Supongo. Buen stun. Sí. Y a ver Dark qué hace. Esto es para darle F6, Conecta stun. Ojito que se puede morir aquí el Dark. Se ha salvado. Se salva. Pero esto Juan para Juanero F6. Que cae a manos de Kistrung. Ojito aquí a la ulti del Cerberus. Que se lleva a la Nox que cae ante el daño del Cabracan. El Chintian que no tiene salto de momento. Buen root, aunque sea hace un poco más de tiempo. Pero bueno, va a caer aquí a manos de Dark. Y Free Fire, ¿no? Y el engage que ha aquí Dark. Ojito a la Nox, le corta el dash, mala ulti el Chintian, No ha conseguido quitarse de encima al Dark. Nada, es que no puede hacer nada. No sé si ha sido por el pilar o la ulti del Chintian ahí o qué lo que, pero bueno. Y los base Canur. O sea, del Cabracan, bro. ¡Dios! ¡Le ha curado! Mira lo que le quita a la no Nur, quita nada al Cabracan. Y mira que tiene pasiva, le que va a protección. 30 o así, ¿no? Madre sí, lamentable, ese pobrecito. El Juan que cae a mano aquí ya de Team Ragna. Y el Fénix que huele. O sea, el Titán, perdón, que huele ya a. A perro mojado. Vale. Limpian a Team Blue. Aunque bueno, están saliendo bastante rápido teniendo en cuenta que son nivel 2. Así que no pueden finishear. Tampoco podían finishear con el. Que no están centrados tampoco. Vale, buena ulti va a prevenir el zoom. Pero bueno, poco que pueda hacer aquí. Intenta limpiar la wave, Rostek. Al Rostek que lo han echado de casa, vamos, después de esta derrota. Pues Rostek se queda sin comer esta semana. Vale. Pues GG y un Kugulkan. Así que a ver qué tal lo juega Team Erix. Porque tienen bastante. Yo. Ojito a la first. Se viene, Holly, ¿no? Parece. ¿3 era este el mes del desván? Correcto.
Pues first para Team Reviper, Reviper carreando como siempre. Nice Jux, tienen que hacerle peel aquí del Kulkan y la Mulan. Ese Kulkan huele mal, Puede morir. Si le da un básico más al Miguel. Nice. Pogue, ya como hemos comentado antes. Tiene muy buena team comp. Con ese Kumba combinado con el Zila. Aquí le puede hacer buen daño. Le ha saltado la ulti, cabrón. Eso sería muerte 100%. Vale. Se lleva la kill de la Mulan de gratis. Supongo que Saren morirá ahora en un segundo extra. Nevermind. La Mulan creo que se ha echado un poco demasiado para adelante. ¿Cómo? Ojita a ver el combo. Es imposible, loco. Buen combo. Mucho amor para ti y para el chat. La Mulan que tiene que ultear ya, si no se va a morir. Y aún así creo que va a morir, ¿no? Tiene el Reviper combo negativo. Bueno, buena teamfight de momento para Team Reviper. Yo, Donut, muchas gracias, hermano, por estos 13 meses, tío. La verdad que ahora más que nunca se agradece el apoyo. Ojito que esa Mulan huele a muerta. Nice. El 2 de Nace recupera ataque speed. Vale, this. ¿Qué ha pasado ahí? Se han combinado medio mal, ¿no? Vale, el Miguel que finisha esa kill. Debería pegarle aquí al Kulkan. Buen root aquí del Kumba también. Y ojito aquí porque puede morir alguien del Team Reviper, ¿eh? Nice, se lleva la triple aquí. Miguelón jugando tranquilet. Aquí pueden piquear a esta peña igual. No sé por qué estaban aquí, pero bueno. Aquí le fuerzan ulti a la Mulan. No sé si Reaper ha fallado la ulti o es que estaba en Aegis el Kulkan, pero bueno. Aquí tiene que ultear la Mulan. No, pues Eric muere. Ulti al Kulkan, que lo deja bastante low. Muy buen setup aquí por parte de Papito. Otro root aquí al Ares. Otra triple sexy. Yo creo que en cualquiera de los casos pueden ganar rápido la partida. Vale, ulti al Kulkan forzada. Quizás una ulti ahora del Kumba. Que cae a la Mulan. Ese Ares que se queda uno de vida. Supongo que lo matará ahora. Correcto. Papito que se va uno de vida. Kulkan que gasta bits. Ojito al pool aquí. Buen juke. Tiene que rutear aquí. Tiene que saltar fuera ahora, maybe. No. Tiene que ultear aquí el Miguel también. Reviper que se lleva una triple o una doble, no sé. Pero bueno. Esto ya es GG, ¿no? Para Team Reviper. La verdad que muy buena team comp. Mulan. Bueno. Ok. Supongo que el Miguel intenta ponerse agresivo con el Hércules. Teniendo en cuenta que tienen una Easy y una Osiris, le pueden hacer un buen lockdown. La coordinación ahí con la Isis. Babuín huele a muerto, Y la Isis se muere. Se la han deleteado, Qué locura. Deleteadísimo, cabrón. Se ven muy fuertes, la verdad. Nos ha llevado el Blue ellos. Miguelón huele a muerto. El Blue se lo ha asegurado, por lo menos. Me di un follow up aquí, ojito, Buena ulti. Esta vez se combinan bien. El Wars la Isis jugando, está muy fuera ahora mismo, El Wars jugando muy clean, acercándose con el 3, con el 1 y demás. Y ahora Miguel también. Buah. Bola ulti del Stinix, Miguelón que muere. Qué duro, La verdad es frustrante cuando ocurre eso. Sí. Le metes el combo perfecto y no creas ni presión. Mira qué daño le hacen al Hugo, tío. Ojito aquí, Aquí se puede venir. Se han coordinado mal. Se han coordinado muy mal. Tío, están cuajadísimos, Ojito porque el Miguel la aguanta ahí bien. Uno por uno de momento. De hecho, ha muerto Renegade por ello, por ese fallo de coordinación.
Tío, están cojadísimos. ¿Qué cojones está pasando, tío? Tan difícil no es, ¿eh? Me refiero. Mira, mira como buen build. Mala build ahí de Babuin. Porque ahora se va a morir. ¿Llevas el coordinador esta vez? Aleluya, no, cabrón. No se ha llevado Renegan, qué putada. No ha podido resetear ulti. No ha reseteado ulti, la han obligado a irse fuera. Hugo está haciendo buen espacio, se están quedando bien, pero bueno. Pero está metiendo muchísimo daño. Se va la mete muchísimo. A tirar ulti. Ulti en Miguel para medio limpiar la wave, porque tampoco limpia wave. Nada, no veas lo que tanquean. Miguel huele a muerto aquí, Nada, está bien, pero. Bueno, igual ese uno es malo porque la ha empujado. Está yukeando bien. Buenos jukes, pero nada. Es que tanquea demasiado con el Emperors. Babuin que no quita una mierda, Y aquí se va a morir. No, es que el Emperors es una fumada. Aquí está muerto, creo, otra vez. ¿O no? No. No tenía el Steamix el 2, parece ser. No sé si lo ha fallado o qué, pero vamos. ¿Qué hace el Dani? Una ulti un poco rara ahí, ¿no? Del Renegan. Se pensaría que tenía más daño del que tiene. Bueno. Le han hecho un muy buen daño aquí al Babuin, que cae. Miguel, que no tiene beats. Ulti de Fenrir en la boca, se lleva la wave. Ulti para clearear. Tiene que yukear aquí alguna habilidad. Acaba muriendo. Y el Hugo que tiene mala pinta también, ¿no? El knockout que conecta. La verdad es que sí. Bueno, salta ahí. Ah, bueno, salta fuera. ¡Ojo! Otro blink. Blink al blink. Cuando te activas el 2 de Fenrir, ¿qué te da? ¿3 runas o 2? Espero que 2. Dos. Creo que 3 es mucho, sí. 2, ya está. Yo eso en el mundial no lo sabía, tío, y yo veía a la peña tirando bosses al aire, tío. Digo, ¿qué hacen, cabrón? Vaya pavo, lo sabía hasta yo, ¿eh? Ojito porque le han hecho un daño aquí al Renegan, mitad de vida, lo obligan a salir fuera, buena ulti. Buena ulti, dices ahí. Ojo porque le está haciendo buen foco aquí a la fila, ¿eh? ¿Llevan a Renegan aquí? Sí, pero Renegan muerto. Demás están low, ¿eh? Babuin, ojo, ¿eh? Muy low, Babuin, ¿eh? Le puede hacer buen pila aquí el Miguel, ojito que se puede escapar, ¿eh? Nah, pero se tiene que haber ido, pero de espaldas, si había metido daño. Un buen slow, though. Se mueren igualmente. Ojo que no se muere, Tancardo con ese breastplate, Ojito porque les puede salir peruano esto, Buen pull. Ojo, aquí les puede salir mal, Nice. Ha tanqueado el Steam justo, chaval. En los Siris. Nah, está chilling. Los Siris. No sé yo, Pues no. Ahora el Miguel tiene que dar el pull. Tiene que dar el pull el Miguel. Si no, les va a salir fatales. Buah. Qué putada, Solo tiene que tirar un dordo. Lo ha hecho muy bien ahí el Renegan. No, si no lo hacía por seguro. Cuidado aquí porque se puede liar el pitote. Ojito Babuin que no panique a Beach. Ah, bueno, si no tiene Beach. Pues entonces está muerta aquí ya. Y ahora Egil, la ulti que no detona a tiempo. Bueno, creo que se detona cuando muere, no estoy seguro. No, se queda y la puedes detonar estando muerta. Ah, vale. Stun ahí justo, el Miguel que sigue aguantando un poco, no sé si puede zonear suficiente. Aquí caerá el Fenix for sure. Sí, hombre, eso es obvio. Ojo porque está farmeando kills, maybe eso le puede perjudicar. Ah, acaban tirando el Fenix ya. Si consiguen matar aquí a alguien, probablemente puedan finishar, Cuidado, aquí el Miguel está bastante loco. Muy poco le ha quitado, ¿no? Al Miguel. ¿Podrán finishar? No creo, ¿no? Yo creo que ahora mismo no, pero lo dejan para la siguiente fight. Sí, ojito a Lugo aquí con el Blink. Buen cura aquí del Miguel. Le gasta pizza al Renegan. Se posiciona bien para que no le ulte el Lugo. Ha salido Babuin ya, sin Relics y full Ethereal, Le podrán dar la vuelta, maybe, a una teamfight. El Renegan no tiene Beast. Lo puede pillar ahora, maybe. Nice Blink out. A ver, lo tienen muy difícil ya. Ojito porque luego le puede enchufar ulti, le ha cortado con el 1. Le ha cortado muy bien ahí el Renegan. Luego le da la boca, Pero se escapa bien con el 3. Deja un poco vendido al Miguel. Se está comiendo mucho de stuns. Ojo, nice pull. Un enganche ahí. Pero buen root, por parte del Renegan. ¿Se lo lleva? Bueno, si se lleva la estila. De momento, no uno por uno. Miguel se curó bastante, creo pero no que se no mal, muere. El Miguel creo que no muere, Yo creo que Miguel se salva. Bueno, blocks, por parte de Hugo también. Ojito al blink del Blink también. Nah, se muere ahí, Miguel. La ha cortado perfecto ahí, Buen gel otra vez. Está chilling, creo,
Yuke, sí, muy buenos yukes, por parte del nivel. Lo malo, que el titán está a mitad de vida, cabrón, con las minas de fuego, eh. Míralo, 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 le estoy aprovechando, cabrón. Se lo finisean, se lo finisean, eh. Tienen que empujarlo fuera al Miguel. No, eso no, mira, fuera, eh. Mira a los arqueros, mira a los arqueros. Cabrón. Era Winions, aunque no hiciesen nada de ellos. Qué tan cardos, eh. Qué tan cardos, eh. Pues os recuerdo que son. Que son las semis Apo 3, evidentemente. Y la final también. ¡Un Cthulhu, cabrón! Huge pick, eh. Eso puede ser. Le puede salir muy bien, ¿eh? A Team Ragna. Esa ulti de Cthulhu ha estado un poco off the mark. El Miguel va a tener que blinkear aquí, creo, a Luller. Nice Jux. Puede meter ahora un pull. Huge pull. Se tiene que guardar la ulti del Chintian. O para finishar a Luller. Combinando con la ulti del Kabrakan. Muy buena ulti aquí de Isis para asegurar ese red. Cthulhu que no tiene ulti también. Puede blinkear aquí el Miguel o... followear el CC. Miguel que se tiquea la doble. Ok. Vale. Ulti de Chintian. Al Robiper. Robiper que no gasta bits. Se hace inmune al knockup. Robiper que sigue sin tirar ulti. ¿Por qué no ha tirado ulti Robiper? Un poco perturbador, la verdad. Bueno. Buena kill aquí por parte de Miguel. Nice combo de ultis. Sinceramente, creo que. O sea, tendría que apostar un huevo a que el Miguel le está echando la bronca al Robiper por no haber ulteado. Ojito porque pueden divear aquí, eh. Quita muchísimo el Miguel con ese shifters. Madre mía, el Emperors, eh. Una Boyzone, vale. Supongo que también caerá un Brawlers. Sí, ya hay un Brawler por ahí. El Uller acaba de saltar in. ¿What? Un poco YOLO, ¿no? Igual se ha equivocado de estancias. Carajo, gana Team Robiper, ¿no? Intuyo que de esta manera, ¿no? Buen combo de ulti again. Beach. Tiene que tirar aquí el. Eso, el Girdle. Buena ulti de Robiper para finiquitarla aquí. ¡Ojo! Aquí se puede venir. Vale, va a hacer la Beach. Ulti en la boquita. El rebote que conecta. Huge ulti aquí por parte del Miguel. Otra ulti de Chintian que conecta con los tres. La ulti del Cthulhu que también está conectando fuerte. La verdad, no quita mucho la torre. Ya va tanqueando bastante el Miguel. Se está tanqueando el papito, creo, sí. Y el Miguel que se está dedicando a tirar la torre. Esta play ha sido muy buena por su parte. Considero que deberían piquear. Dios, lo que quita el Miguel, en verdad, eh. Vale. Muy smart aquí que piquen al Miguel también. No solo al Robiper. Más que nada para que no esté. Para que el Uller sea 50-50 al pegarle. Aquí tiene que tener cuidado al Miguel. Le están pokeando bastante. Tiene que ultear al Robiper. Le ha metido buen daño aquí al Uller. Pueden darle la vuelta a Teamfight. Todavía Team Robiper. Le puede saltar aquí encima. El Miguel tiene que tener cuidado con el 3. 3 que conecta por parte de Dark. Creo que tendría que haber blinkeado fuera en vez de saltar. O sea, en vez de dashear. Más que nada porque creo que aquí han perdido la partida. Porque el papito también está muerto. Y el Robiper que está siendo chaseado. No sé si le rutearán aquí. Pero bueno, es que es minuto 25, 41 minutos de cooldown. 41 segundos de cooldown, ¿eh? A ver si el Robiper aguanta aquí el tipo. Hay que tener cuidado. Un mal posicionamiento. Vale. Creo que está muerta aquí el Reaper. La metió buen silence. Aunque creo que con el 2 se muere. Sí. Tenía que haber intentado yukear en vez de quedarse para tirar el 2. Pero bueno, a ver si el Miguel puede salvar el game.
Tiene blink. Una bitch. Tiene que ultar. ¡Ay, ay, 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 ay! Vale. Tiene que ponerse en medio. Ese rule va a putear. Y pierden el primer game. La verdad que bastante. Bastante peruano, ¿eh? Rollo Poseidón o algo así, maybe. Es que una Isis, tío. Y. Aquí pueden pelear, creo. ¿No? Yo creo que es free kill, ¿no? De este ahora cuando tiro. Tendría que haber tirado Riffic, maybe, el Miguel. Alares. Es free kill, parece, ¿no? Miguel aguanta bien. Buen shell aquí por parte de Papito, por si acaso. Pero bueno, el Miguel supongo que será Stone Cutting y demás cosas. Vale. Ropiper que decide no ultear. O sea, no tirar bis. Pero es que si no ultea es un poco peruano. Muy poco daño aquí por parte de Miguel. Parece que va a palmar, ¿no? El Ares está haciendo mucho daño con las cadenas. Ha intentado llevarse la kill del Ragna, pero bueno, no ha colado. Papito que lo empota en contra de la pared. Doble rebote, tiene que saltar fuera. Ojito aquí, ¿eh? Beats tardías por parte de Ropiper. Buena ulti el Miguel, pero no creo que puedan finiquitar al Hoji. Una lástima que no tenga ulti para chasear ese Hoji. Aunque creo que debería morir aquí este Hoji. Si el Miguel libea bien y no falla el 2. Vale. Papito que cae a manos de los dos Guardians. Pero bueno, de momento Wars para Team Ropiper. Aunque el Miguel no creo que muera aquí. Creo que pueden presionar aquí a Ropiper con el Blink. Que hay que tener cuidado. Puede ultear aquí a Cross the Wall. No, vale, mal. El Miguel se tiene que hacer ataque speed urgente. O ataque speed o daño en general. Buena ulti aquí. Mala ulti por parte de Miguel. Ropiper que muere en 0 segundos. Que así, una cadena y un slow, ¿no? Un mini capa de esos. Joder. Ropiper que no tiene beats. El Miguel que está jugando demasiado atrás. Tendría que haberse puesto más agresivo. Pero no sé si confiaba en que Ropiper tirase beats. La verdad, no tengo ni idea. Horrific. Y body blocks que no consiguen salvar al Papito. Y bueno, a ver, siempre pueden hacer una buena teamfight en el fire. Ojito porque el Papito está aquí dropping low. Ulti de Ropiper. Que no creo que sirva para mucho. Se muere también la Isis. Y muy buena teamfight por parte de Team Ragna, ¿no? O sea, bueno, ojito a esta teamfight porque puede ser la última. Ropiper dropping low. Ragna que salta hacia adelante. Ya tiene muchísima presión sobre el team. Estaba comentando que es una situación. O sea, es la misma, pero diferente equipo, evidentemente. A ver si le pueden dar la vuelta o si van a perder aquí ya directamente, ¿no? De momento consiguen llevarse la kill del Papito. Miguel que lo pulean con la ulti de Ares. Dash de Kuzemo para atrás. Bueno, Jux, pero no consigue encontrar la kill de Ragna. Y que finalmente cae, ¿no? No sé si pueden finishar aquí. Intuyo que no, porque Papito sale ahora también en 10 segundos y el Ragna estaba un poco low. Pero bueno, Ropiper que muere una vez más. DC que gana prácticamente la partida, ¿no? En la partida anterior le estuvieron dominando todo el game. Pero aquí, como estamos viendo, no tienen al Hércules, no tienen esa presión de mover a la DC como quieran.
El Ragna que se ha posicionado mejor en esta partida. Y Team Rock Viper que queda eliminado, por desgracia para todos. Y habrá que ver contra quién, ¿no? Team Lorenzo o Team Lestimix. Si tuviera que apostar, diría que Team Lestimix. Como Monchito ayer sacándome el y yo Juan, ¿sabes? Que tampoco es lo que hace, que feo. Don Melas, ¿quién carajo es este? Sacan... ¿Quién eres? ¿Por qué te cambian el nombre? ¿Qué es el Messi chiquito? Puede ser, ¿eh? Se muchas murió. Gracias, mano, por los 28. Lorenzo que cae, ¿eh? Muchísimo daño, tío. Tiene el Team Lestimix, ¿eh? Y supongo que full Tevez ya para Litka, ¿no? Con ese back. Ojito a la foto. ¡Esto! ¡Madre mía! Combo mortífero por parte de Blonde, muchísimo daño, ¿eh? Aprovechando ese Sobek, buenos plugs, gastando bits y demás. Ojito, ese dash agresivo por parte de Blonde. Otro blink agresivo por parte de Lorenzo. Buena cortada ahí con ese dash, con ese knock-up. A ver quién se lleva ese blue, fotito para el Insta. Warstarter que tiene que tirar bitch, Blonde que asegura la kill del Renegan. Lestimix con unos buenos body blocks, misea el plug though. Y Wars que tiene que dashear ahí perfecto para que no le meta la ulti Lorenzo, bueno, no cap inmune. Lestimix que es bastante tancardo, eh. Ojito esa ulti de Warstarter from downtown. Buen daño, pero no suficiente. Lestimix que se tiene muchísimo espacio. No creo que pueda seguir chaseando. Bueno, body block por parte de su team. Ojito ese blink. Bueno, ulti por parte del Wars para quitarse ese knock-up. Y el Renegan que salta afuera. Litka que es puleado, mata la mitad de la vida. Muchísimo daño al Renegan aquí. Foto paliza que lo deja bastante low. Lo tiene mal. Mala ulti aquí por parte de Lorenzo. Pabila, Lorenzo. Ojito con ese plug del Stimix, le meten buen knock-up, le meten otro knock-up. Lorenzo que finalmente cae a manos de Renegan, muchísimo daño, aquí puede haber otro knock-up. No, y el Stimix que no sé cuánto le queda para el pull. Nice plug. Vale, cambio de target. Aunque creo que puede salir caro, Blonde está metiendo buen daño, creo que ha iniciado un par de básicos. Nice Jules sí, por parte del Stimix. Y una teamfight muy close, ambos miembros... Se viene, se viene. Que quieren pelear esto. Ojito con Blond, que se lleva la doble con el escupitajo. Y ojito porque se puede llevar la triple. Renegan, que no sé si puede finishar la kill. Ojito con esos jukes. Renegan haciendo tiempo para el salto. Puede yukear aquí todos los básicos. Nice knockup. Blonde que se consigue llevar las tres kills. Salvando kills, el día, Para un invade, quizás. Se ha pillado un Nemean. Sí, el Stimix ha pillado a ambos reds, ¿eh? Ambos reds que he visto. Nemean. Digo, el... con Sanders. Sí, Nemean del Lorenzo. Y ojito porque le fuerzan Visa Eji aquí al... al Worst, ¿eh? No sé si ha miskipleado o qué lo que es, pero vamos. El Stimix que tiene que dashear fuera. Esa foto que hitea a los tres. Blonde que igual se ha motivado con ese dash. Nevermind. Le pulea con la batidora. Ojito porque puede llevarse la kill de Litka y salvarse. Y le misea, Vale. Blonde que fuerza el dash defensivo del Stimix. Y esta torre cae a manos de Team Lorenzo, Metiendo muy buena presión con ese doble guardia en ADC. Y ojito porque Lorenzo se blinkea in y consigue llevarse la kill. Litka que cae a manos del Fénix. Creo que lo podrían haber evitado. Pero bueno, en cualquier caso, Free Phoenix aquí para Team Lorenzo. O sea, Kingside doing work, que he visto que estaba haciendo buen daño también ahí al Lorenzo. Nice knockups por parte del Stimix. Ojito, cuidado con ese dash agresivo por parte de Blond. Buen stun ahí para ya ayudar al peel. Muy buen daño al Renegan, pero mira qué daño hace también el Blond, Buen knockup. Y ojito porque el Wars cae a manos de Blond. Muy buen stun también por parte de Lorenzo. Lestimix que tiene que tanquear aquí los básicos de Blond. Maybe un plug, aunque claro, cuando el Ward se muere, el daño decae bastante. Sobre todo si tarda 40 segundos en salir. Creo que si hubieran empujado al Lestimix al otro lado, lo hubiera matado el Blond, ¿no?
¿Ojo? Se queda uno de vida, ojo al Dani, salta agresivo, ojito porque puede salvar la partida aquí, eh. Por pillarte, Blink. Ojito porque puede salvar la partida aquí, eh. Consiguen llevarse ese red y finiquitar, aunque sea la tier 1, ¿no? Buen stun por parte de Lorenzo. Ojito porque se puede llevar la kill aquí, eh. Se puede llevar la kill aquí. Litka, maybe. Nice you del Renegan. Pero Lorenzo que se piquea la kill. El Worst que tiene que finishar la kill de Lorenzo, eh. Tiene que matarle sí o sí. Pero está bastante tanky, eh. Bueno, Riffic aquí. Mira, 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 mira qué daño, cabrón. Le hacen al Worst, eh. Los dos Guardians. Buen dash aquí para librarse de la ulti de Litka. Está muerto, ¿no? Parece. Un sprint. No sé si para chasear. Intuyo que sí. Y Worst que cae a manos de Lorenzo una vez más. Muchísimo daño de estos dos Guardians, eh. Mira, se ha pillado. Sí. Ah, vale, es bueno, está claro, ¿no? La otra es. El otro que era, el del escudo. El que le meten escudo cuando mete CC, sí. Pues primer game que se lo lleva a Team Lorenzo, eh. La verdad que Blonde se ha puesto las carry boots. Muy duro, doble guardia. Y esa medusa que. Que finishea el titán en 0 segundos, eh. Huge primer game para Team Lorenzo. Pues al final han sucumbido también al doble guardian carry. Los minis del red que se los lleva a Blonde. Y a ver qué es lo que es la primera wave. Ojito, el Worst se pone bastante agresivo. Mitad de vida para Blonde. Renegan off the mark con el impale. Pero Worst dropping low también, eh. Nice hacha. Ojito. Salta agresivo del Dani. Se pulean, no gasta bis. Gasta bis pero mal. Buen stun del Worst. Nice knockup aquí del Steamix. Ojito Blonde que salta agresivo. Renegan que se muere en la primera. No conecta ese root de Litka. Hubiera matado, supongo, al Steamix. La verdad que el pool ese del Atlas está muy fuerte, eh. Nice ulti aquí el Renegan. Huge combo, eh. Vale, triple beast después de ese game. O sea, después de ese engage, perdón. Ese 3 de pobre Renegan. Le casteas con más odio que al resto, eh. Ya, porque es un normal de Dani, tío. Cuida aquí el Worst. Yenda por uvas, el Worst, eh. Mal pilar del Renegan, mal salto también, maybe. Ojito porque el Blonde salta in place. Lorenzo que se termina llevando la kill del Renegan. Muy buen root. Silencio por parte de Nox. Y ojito porque. Mal salto por parte de Blonde. Huge pickup, eh. Por parte de Lorenzo. Y el Worst que tiene que huir por arriba. Otro pull de Lorenzo. Está metido buen poke. La verdad que si el Renegan tuviera una build de básicos, le estaría haciendo muchísimo más daño. Ha tanqueado muchísimo el Atlas. El Steamix off the mark con la ulti de Chintian. Tienen que tener cuidado aquí con el counter engage. Buen pull otra vez de Lorenzo. Renegan un poco más de la mitad de la vida. Blonde que puede saltar in aquí. Lorenzo la verdad que está dropping low, pero tanqueando muchísimo. Litka queda sea ofensivo para meter un buen combo. Le gastan las bits aquí con un buen hacha. Ojito porque Blonde se come toda la ulti del Renegan. Buen stun aquí del Worst para terminar de llevarse la kill. Lorenzo una vez más stream and pull. Pero bueno, una vez se ha muerto ya Blonde, no tiene nada que hacer. Sí, todo el rato creo que es raro. Ojito al engage aquí del Steamix. El Uller no tiene beast, 30 segundos. Un pilar que... nice impale, por parte del Renegan. Tiene que salir de ahí, no se tiene que comer nada de daño extra. Y ojito porque el Worst sigue tanqueando, pero sin ningún tipo de problema. Lorenzo que va a querer chasear un poco más. Cuidado porque eso le puede salir caro. Buen silencio ahí por parte de Litka. Veamos a ver esta mini teamfight del... ¿Qué ha pasado? Esta mini teamfight del Blue. A ver quién se asegura el bufo. Creo que va bien, van a buscar kills. Blonde que se ve obligado a saltar fuera. Renegan que dropea más de la mitad de la vida. Ojito porque la Steamix piquea a Blonde con ulti. Todavía no tiene salto. Le llega justo el cooldown. Worst Arte que lo finishea con la ulti. Y ojito porque el Renegan también está dropping low, eh. Esa King 6 doing work. Lorenzo ya no tanquea tanto como antes. Y yo, ¿qué lo que?
Se nos pausé en la teamfight, Miguel. Joder, no sé qué ha pasado. Supongo que han hecho engage aquí. Y yo, que le ha pasado a la cara de Luler, tío. No veo la foto. Veo un cuadro. Mire, veo un cuadro negro yo. No sé si vosotros también. Es verdad, sí, sí, sí. Bueno, claro, que si lo veis vosotros también, ¿qué cojones? Correcto, muy, muy bien, Julio. Te saco tú también. Ojito esa ulti from downtown del Litka. No creo que finishee al Renegan. Aunque Lorenzo sí que lo finishea con. Es que no sé ni qué habilidad es esa. Creo que el 1, ¿no? Bueno, no estoy seguro. Y ojito porque. Litka está dropping low. Se mete dentro de Lorenzo para salvarse tranquilet. Ojito que se le acaba el cooldown. Le darán los culos a World Starter. Correcto. Renega más de la mitad de la vida. Gasta bits en el último momento. Lorenzo que entra deep con la ulti. Le estimis que pone el pecho a la ulti de Nox. Ojito, le estimis dropping low. Más de la mitad de la mitad de la vida. Y bastante más low de lo que me esperaba. Pensaba que iba a tanquear más, pero bueno. Lorenzo que va a pulear a Wars contra la pared. Creo que va a morir finalmente. Buen knock-up y root por parte del Steamix. Ojito que el Renegan salta deep y lo mete dentro del Fénix, pero todavía tiene ulti, ¿eh? Y muere. A mi caster, no sé si le está dando una pájara, pero no he visto cómo ha muerto el Renegan. A mi caster. Ojito porque sudan del Steamix, ¿eh? Blond va del tirón a finiquitar ese titán. Y ojito porque quizás quieran finishear aquí. Creo que no, ¿eh? O sea, creo que no pueden aguantar. Lezimis es muy low, yo creo. Están quedando muy low. Pone el pecho para la ulti de Nox. Buen knock-up y root, pero va a caer finalmente. Y ojito porque Team Lezimis queda eliminado de la Miguel... Uy, de la Miguelón Cup. De la Inquisición. O sea, teniendo en cuenta estos emparejamientos, me esperaba a Team Robiper y Team Lesteaming en la final. Pero han dado la sorpresa a ambos teams, por lo menos para mí. Ojito con ese varón, ¿eh? Que había un varón open todavía. Open. Cornunos. Bueno. Ahí no. Ojito, Litka dropping low. Muy buen zoom aquí por parte de Kistrunks, ¿eh? O sea, de Dark, perdón. Vale, pool de Lorenzo que gasta bitch y se lleva el red, ¿eh? Ojito porque Drake está dropping low también, le fuerza que salte fuera. Lorenzo con ese chaseo bien perrote, buen root ahí por parte también de Litka que vuelve de base ya. Ojito que va Xtrunks. Barón que activa la chupada. Muy buen CC aquí por parte de Team Lorenzo. Ese Atlas doing work una vez más. Ojo. Nice engage aquí por parte de Dark. Un compito, ¿eh? Ojito de X-Zoom, lo vuelve a pulear deep. Blon que evidentemente se muere porque no tiene bits previamente gastadas. Ojito porque Barón activa la chupada. Creo que la chupa demasiado rápido. Pues que puede tirar salto, ¿no? Sí, bueno, no sé si tenía salto, que lo recuperamos. Ese red que se va a llevar el blon. Lorenzo que pulea afuera. Tiene que tener cuidado aquí Lorenzo. Está metiéndole buenas cadenas. Ojito porque si viene engage fuerte. Barón que empieza con la chupada. Parece que Trunks se la va a comer. Dark que está dropping low. Se ha curado bien, pero finalmente cae a manos de blon. Ojito porque doble pull una vez más por parte de Lorenzo. Y parece que van a divear a saco, ¿eh? Litka que misea el 1. Pero el healing lo hitea. Se tanquea muchísimo. Se Atlas tanquea muchísimo con esa doble defensa. Blond que se piquea la doble. Y ojito porque Lorenzo quiere setupearle la triple maybe con otro pull contra la pared. Creo que a mí se da la ulti Blond, pero creo que no importa porque consigue llevarse la triple. Ojito porque ese Amuzen se está haciendo un blessing, creo, ¿no? Un bug blessing. Se la ha intentado quitar ahí el Dark. Creo que no tenía ni el 1 cargado, ¿no? Ojito porque Ragna dropping low, ¿eh? Esto huele a diveo, evidentemente. Empieza con la chupada aquí Litka. Pues no, parece que no lo van a matar con el diveo. Trunks que no hitea a Blond con la ulti. Blond que sigue con la pompa, ¿eh? Muy buen pull una vez más por parte de Lorenzo. Ah, que el creep le quita la... Ah, claro, coño, si es root. Vale. Pues X-Trunks que parece que va a caer ahora, ¿no? Va a caer un healing aquí.
Madre mía, el Atlas, cabrón. Está muy fuerte eso, eh. Pink Ward. Se muere, ¿no? Correcto. Les puede venir bien siempre para meterle el Sander después del CC. Tanto con la chupada del varón como el pull de Lorenzo. Bueno, ulti aquí por parte de Dark. Creo que no hace falta el Blondie ultear, o sea, ni gastar Beast, pero la gasta igualmente para no desposicionarse. Y se huele a chaseo, ¿no? Dark, que parece que va a caer a manos de nadie porque no cae. Bueno, body block por parte de Trunks. Trunks que va a caer para sacrificarse. Un surrender han botado. No sé, hay cutres, cabrones. ¿Quién es? Bueno, supongo que el otro. No sé. Todavía se han equivocado, pero bueno. X Trunks, que huele a medio muerto ya. Se han cambiado medio mal ahí, ¿eh? Ojito porque han hitado la ulti. Blonde está dropping low, pero bueno, es que está a nivel 16. Dark que tiene que saltar fuera. Bueno, Jux, pero no le va a servir para nada. Blonde que se piquea con la doble. Porque va con Jotun. La verdad es que no me convence nada, la build de Cernuno. No me había fijado demasiado en las builds. Yo es que lo acabo de leer. Ni las he comentado, pero vamos. No hacerse ataque speed y kingside y demás es un poco troleada, ¿no? ¿Te lo vas a hacer ahora? No, ya, pero es que han perdido demasiado el early, ¿no? Pero han perdido por la comp. El. Sí, es que han perdido un pick y vans. El Jotun Brawlers. Quizás es demasiado. Está bien. Igual necesita un Crusher o algo así, ¿no? Antes, para más early. Pero bueno, es que el Brawler es necesario, supongo, contra ese varón. Healing y demás. Hombre, pero tenía un buen combo, o sea, con la ulti de Howe, su ulti. Ya, eso sí. Ese team que no tiene saltos, a eso me refería. Sí, pero bueno, sortear, no sé. Lo dudo. Vale, me fuerzan el salto aquí. Sí, de hecho, se ha visto en el torneo el triple. Has cuajado, Julio. Ya, pero digo para one-shotear. Es que no me fijé si one-shoteaba o no. Ojito Lorenzo que pulea al Dark. La verdad se que esa neza huele a muerto. Ojito Hugh Jux, madre mía. Madre mía, Hugh Jux. Pero no sirven para nada. Porque se ha muerto igual. Ojito, Ojo, la de la sufriendo, Ay, Dios. Cagaste. El Root le ha jodido el knock-up, O el knockback, o lo que coño sea. Dios, vaya rebote, cabrón. Más random aquí. Ahí, La Neza muerta una vez más. A misa al 1. Si no se hubiera misa al 1, creo que mataba al Atlas, Al Atlas, puede ser. Y se salvaba igual. Sí, yo creía que esperaba cosas. Sí, no, pero una cosa es lo que quieres y otra cosa es lo que crees y sabes que va a pasar. No, ha dicho quiero y sé que va a hacer eso. Y después la ha decepcionado. Lo ha dicho. Otra cosa es lo que tú pensabas. ¿Dónde va el Dark? ¿Dónde va el Dark? ¡Ojo! Dios, el Lorenzo le ha metido un baiteazo importante, Muy YOLO aún así, ¡Ojito! ¡Ay! ¡Ojito! ¡Ay! ¡Se cura justo, cabrón! Poco se habla de la ulti de Horus ahí. O sea, del Olorun, perdón. Holdeando ni tan mal, Ojito a esta teamfight, X Trunks, que huele mal también. Ulti a Neza, que no le ha quitado una mierda, Hombre, si quieres le he quitado. No, pues a nosotros nos han ganado Cuban. Bueno, pero no han jugado esto. No han jugado el doble guardia. Es porque el papito no ha jugado Aldas. Seguramente. Dios. Qué última partida más caótica, ¿no? Pues no one-shotea, pero bueno, casi. Aunque bueno, ahora lleva el Jotun, ¿no? Evidentemente. Así es, Papito Miguel y yo éramos. Por desgracia. Ojito al Ragnar. Va el Papito. Tío. Una vez más, manos de Litka. ¿Y un multitarget de básico? ¿Quién? ¿El Atlas? Sí. Cuando pega al suelo, supongo. Tiene de todo, Qué locura. Otro pull. Muchísimo daño, madre mía. Saltando. No ha hablado como nada ese Olorun. ¡Ojo! ¡Uy! Más el peruano. Vaya a ser el más peruano, ha tirado el Lorenzo, A la desesperada, cabrón.
Demasiada presión aquí por parte de Lorenzo. Pull más, ojito, porque puede morir aquí, maybe. Tiene ulti, Trunks. Pero bueno, Ragna que cae en manos de Lorenzo. No sé ni cómo, la verdad, porque estaba pillando de más en el Aquiles. Supongo que la da con la ulti. X Trunks, una vez más puleado por Lorenzo. Tiene que ultear fuera. No, yo hubiera baneado las y luego hubiera intentado eso, sinceramente. ¡Yo! Cuidado aquí por parte de Blond. Está muerto, ¿no? Ah, bueno, tiene visto todavía. Ojito, Tienen que tener cuidado, Team Ragna. O sea, Team Lorenzo, porque han buildeado muy agresivo. Y eso les puede pasar a factura. Aunque aquí no se han conveado bien. No sé si es que nos estaban hablando, pero Ragna se estaba haciendo un blue mientras Dark está volteando. Así que lo que he dicho ya, me callo la puta boca. Ragna tiene pinta. Ah, bueno, ha sobrevivido, ha miseado el ricochet. X Trunks, que huela muerto aquí. Lo empota contra pared. Doble rebote aquí por parte de Blond. Lorenzo que finalmente se lleva la kill. Intuyo que, exacto, asurarán el fire mientras Lorenzo está holdeando al resto del team. Ragna que cae. Dark que tiene pinta de que va a caer también. Y X-Trunks que se va a quedar solo contra ellos tres. Todavía tiene la ulti, igual va a ser, va a estar obligado a ultear fuera. Nah, ultea, pero va a morir a manos de Blond igualmente. Que consigue su séptima kill. Y parece que es su última porque, bueno, Fenix está cayendo bastante lento, la verdad que... Sí, la verdad es que me esperaba mal. Le da tiempo a Ragna a salir y al Dark también. 10 minutos y gana, uno. 50 pavos para cada uno, bro. Pues... octava kill para Blond. Pero como salió, se fue también, Chávez. No ha gastado ni bis el Ragna, el cabrón. No le ha dado tiempo, yo creo. F. Pues nada. GG. GG. Estompeada desde el minuto uno. Mucho. Una vez más al Team Lorenzo. Joder, me quedo calvo. Anda que no me ha hablado este rápido en cuanto ha ganado el torneo. Pal, tío. Joder. Hombre, importancia lo importante, ¿no? Y yo, ipso facto, ¿eh?